Games. Westside, motherfuckers. Fuck is wrong with these niggas, man? Yeah, nigga. You know what time it is. Outlaw. Pull the rag off the 6-4. Hit my switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone. The D's is chrome, the frame is black. Buongiorno. Hoy es día de cardio hit en ayunas y os muestro aquí el tema, ¿no? 200 miligramos de cafeína y 5 sabores de té verde. Y con esto nos vamos a correr y luego nos vemos. Os muestro el post-entreno, ¿vale? Por aquí, por un lado. Bueno, multivitamínico, 1 gramo de omega 3, 50 gramos de proteína whey, sabor, galletas y mantequilla de cacahuete, a modo de smoothie. Y por aquí, la pizza cake, ¿vale? Que la he hecho con 300 gramos de claras de huevo, 100 gramos de queso fresco batido desnatado y 100 gramos de harina de avena sabor cheesecake. Más 50 gramos de dulce de leche light, 5 gramos de coco rallado y 100 gramos de plátano. Y nada, ahora os muestro cómo queda. Y aquí cortadita os muestro la textura, ¿no? A ver si enfoca. Esto está increíble. Y nada. Adentro. Aquí con el pater viendo Real Madrid a buenas horas como yo. ¿Y qué hora es? Ya, guau, wow, a 5 menos cuarto por lo menos ya. Bueno, rapidito, 1 gramo de omega 3, me he levantado muy tarde hoy. 250 gramos de judías verdes con ajo en polvo, 100 gramos de pechuga de pavo con sal sin sodio, ajo en polvo y pimienta negra, 30 gramos de jamón serrano bajo en sal, y qué más vale esto de por aquí, que bueno, no sé, una mierda, pero bueno. 100 gramos de patatas asadas al microondas con ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta negra y pimentón picante, y 5 gramos de aceite de oliva virgen extra. Y a comer. Una merendola y nos vamos a comprar. A ver, por aquí. Batidito, ¿vale? 20 gramos de proteína whey, sabor, galletas y mantequilla de cacahuete. 100 gramos de pepino. Me encanta, ya lo sabéis. 40 gramos de fiambre de pavo. 30 gramos de pan de molde integral de centeno, que es este de aquí. Si preguntáis, ¿vale? Aquí tenéis los ingredientes, ¿vale? Y de puta madre, los macros también, y es prácticamente integral, o sea, harina integral de centeno, y 20 gramos de mantequilla de cacahuete, y nada, merendamos y a tope, hostias. Vamos a proceder al catamiento oficial de este pan, que no lo he probado todavía, a ver qué tal está. Está bueno, una opción más de pan de molde, diferente al pan de molde blanco o pan integral de trigo. O sea, no está casi entero, está bueno. Y con la mantequilla de cacahuete, más. Recomendación. Es que la mantequilla de cacahuete está muy buena, en general. Enfoca, coño. Enfoca, ahí va. Está de puta madre. Sales a correr, te cae la de Cristo. Vas a comprar, te cae la de Cristo. Cuando estás en casa no llueve. Vas a trabajar, te cae la de Cristo. Vas a la playa, vas a la puta calle y te cae la de Cristo. Te quedas en casa, no llueve. Suele pasar. Ahí vamos. Ingredientes para un gran revuelto para la cena. 200 gramos de salteado de verduras congeladas, que las compro en Mercadona, lleva calabacín, cebolla, pimientos rojos y amarillos y berenjena. Por aquí 100 gramos de requesón desnatado de Alves, 100 gramos de claras de huevo y una yema, 20 gramos, 55 gramos de atún en lata sin sal con cebolla en polvo, que es eso que veis ahí, y 80 gramos de salmón ahumado. Lo monto todo y ahora os muestro. Verdurita.
con dos huevos. Todo bien revuelto con unos huevos revueltos. ¡Ey! Trabajaba en esa serie. Bueno, no era en Amar el tiempo revuelto, en Amar es para siempre. Yo era Antonio, el sobrino de Marina. Ahí estuve, en la segunda temporada. Sigo. Revueltos. Le metemos el atuncio y el salmón ahumado. Y por último el toque maestro, el requesón. Y ahora os muestro el resultado. ¿Y el resultado? ¿Verdad que es una obra de arte? Todo creío. Os enseño cómo ha quedado la cena, ¿vale? Este revueltaco, que aunque, no sé, parezca que tiene una pinta, no sé cómo la veréis, pero tiene un sabor tremendo. Bueno, no lo he probado, ahora lo cato, pero vamos, tiene saborazo seguro. Y el multivitamínico y el gramo de omega 3. Yo pongo algo ahora. Y bueno, no sé si se habrá hecho muy largo el vídeo, incluyo que mucho, este no. Pero no sé si incluiré algo de lo que os dije antes de la serie y tal, por si os corre, si os pilla la curiosidad un poco de cuál fue mi trabajo en la serie esta de Antena 3, que os dejo un link aquí en la descripción a algunos de los vídeos, ¿vale? Directos a la web de Antena 3 y así veis algo de mi trabajo en esta serie, ya que lo he mencionado. Si no, pues no lo veáis y ya está. Bueno, vamos a catar esto, ¿no? A ver qué tal. Bueno, antes voy a echar una fotillo para Instagram y ahora lo catamos. Bueno, salud, aproveche. Vamos a catarlo en directo. Joder. Esto está soberbio. A comer. Y ahí, última comida del día. Vamos a mostrarosla, es la misma de ayer, ¿vale? O sea, cuando iba a mencionar el último vídeo, que sí, que fue ayer. 200 gramos de queso fresco batido desnatado con 30 gramos de caseína micelar sabor chocolate natural, y añadiendo agua poco a poco hasta que, bueno, he conseguido la textura deseada hoy, un poquito más espesita, ¿vale? Y nada, esto está, a ver si enfoca. Esto está de puta madre. Y ya está, nos lo comemos y en breve estamos encamados ya. Bueno, si has estado ahí hasta el final, pues gracias, ¿no? Y si quieres le das a like, si no, por nada, con haberlo visto el vídeo ya es suficiente. Lo que sí, estaría guay que comentarais, tío, o sea, no sé, comentar si proponéis cosas nuevas y así se me ocurren cosillas que grabar, aunque ya tengo varias ideas en mente y no, pues las estoy haciendo de hecho, pero no sé, por si salen ideas nuevas, guay. Y ya está, que buenas noches y la misma gilipollas de siempre. En Instagram, ¿vale? No me canso de decirlo, subo comidas diarias de todo lo que voy zampando, ¿vale? Y está guay, o sea, si queréis echarle un vistazo y así tenéis referencia a diario y al momento, prácticamente todos los momentos del día. Así que nada, bueno, que se hacen algo esto la hostia. Que buenas noches, que gracias por estar ahí, que a tope, hostias.